Eskerrik asko, Rafa. Arratsaldeon eta eskerrik asko hitz egin duzuen guztioi. Gaur ekitaldi honetan gure osasun publikoaren bozeramaile bihurtu zarete. Zuen esperientzia profesionala eta zuen testigantza. Osasun publikoaren defentsa sustatu sutsua bihurtu dira gaur gehien defendatu behar dugunaren azalpena. Ez da gauza zumea. Osasungintza hiritarren duintasuna gehien bermatzen duen zerbitzua da eta horregatik krisi garaian egon arren diru gutxi izan arren bere zutabeak mantendu eta indartu behar ditugu. Beste leku batzuetan ospitalak izten ari dira, medikuak entzen ari dira hemen ez. Euskadi zerbitzu publikoak suntzitu barik krisiari aurre egiteko adibidea bihurtzen ari da. Eta ni lehendakaria naizen bitartean horrela jarraituko dugu. Ni lehendakaria naizen bitartean ez dugu berordainketarik ezarriko ezta zerbitzurik kenduko ere. Y la verdad es que me podría ahorrar mi intervención porque después de lo que hemos escuchado es imposible hacer mejor ese balance de lo que hemos hecho y esa proyección de lo que queda por hacer, ¿no?, en nuestro sistema de salud. Así que lo primero es, Pedro, Elena, por cierto, Rafa será consejero de salud, no como dice él para estas semanas, ¿no?, para los 4 y los 8 próximos años. Juan Luis, Fernando, muchas gracias por vuestra participación en este acto, pero sobre todo muchas gracias por haber dado voz a un sentir social que yo creo que está generalizado, que está en la calle, pero que necesita de testimonios cualificados y reconocidos como el vuestro para que cobre fuerza. La verdad es que no siempre se tiene ocasión de escuchar tan diferentes voces procedentes del mundo de la salud, iba a decir de la sanidad, de la salud, que conocen el día a día de nuestros hospitales, de nuestros servicios, de nuestras necesidades y que pueden transmitir con conocimiento de causa la realidad presente y los desafíos futuros de un servicio fundamental, efectivamente, para nuestra cohesión social, como es la salud pública. Así que eskerrik asko bene benetan. Veréis, los socialistas tenemos un principio básico y es la igualdad. Y la igualdad se garantiza en una sociedad fundamentalmente a través de una fiscalidad justa. Me oís estos días hablar mucho de esto, por la que cada uno aporta en función de sus posibilidades, pero sobre todo la igualdad se garantiza con un estado del bienestar universal y de calidad. Y la sanidad es, junto a la educación, el eje básico de nuestro estado del bienestar. Es la política pública que más directamente incide precisamente en el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es la principal garantía de una vida digna. Y, por lo tanto, nos corresponde a los poderes públicos poner especial empeño. Yo diría que es nuestra obligación preservar el sistema y mejorarlo permanentemente. Claro, sostenimiento y mejora, que es un empeño nada fácil en un tiempo de dificultades económicas como el actual y que requiere, por lo tanto, por parte de los gobiernos, una primera decisión política, que es decir, bueno, puedo ser austero, puedo buscar ahorros, puedo hacer ciertos ajustes y seguro que muchos de vosotros y de vosotras habéis visto que los hemos tenido que hacer y que algunos os habrán afectado, pero de ninguna manera voy a recortar en lo fundamental. La sanidad, la salud, el sistema público de salud es una línea roja que no voy a traspasar, que no voy a recortar, sino que voy a reformar para reforzar, para hacerlo más sostenible, como digo, garantizando su universalidad y su calidad. Y esto es lo que hemos hecho, porque para este Gobierno el refuerzo de la salud pública ha sido una de sus prioridades. Y creo, sinceramente, que hemos dado pasos fundamentales para hacer de la sanidad vasca un sistema más moderno, más eficaz y más solvente. Mientras algunos han aprovechado la crisis como pretexto para ir desmantelando
la sanidad o la salud pública para ir privatizando servicios y prestaciones, en Euskadi la hemos reafirmado cortando las tendencias privatizadoras de otros gobiernos anteriores. Os voy a dar un simple dato. En 2009, Osakidetza derivó más de 127.000 actuaciones sanitarias a los centros privados. En el 2009, 127.000. En 2011, que es el último dato que tenemos completo, esa cifra quedó reducida a menos de la mitad, a 62.500. Es decir, hemos hecho normal lo que empezaba a no ser normal en nuestro país en la última década, que los pacientes del sistema público volvieran a ser atendidos en el sistema público. Y esto lo hemos hecho, es verdad, con menos recursos. Hemos racionalizado gastos, hemos ahorrado en lo no tan necesario para prestar un mejor servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿Cómo? Bueno, pues empezando por reducir los conciertos con centros privados, como acabo de señalar, apostando efectivamente por medicamentos genéricos, centralizando compras, reordenando el sistema. Es decir, hemos ahorrado, pero no hemos recortado prestaciones ni servicios, al revés. Hemos aumentado y esa es la clave. Creo que la vida de Martín que nos contaba el consejero refleja muy bien todo lo que hemos hecho en esta legislatura, en esos escasos 3 años y algo más de medio, que no son suficientes para hacer todo lo que queríamos hacer. Pero hoy, gracias a la estrategia de asistencia a los enfermos crónicos que hemos empezado a poner en marcha, bueno, 30.000 personas que antes, con enfermedades crónicas, que antes no recibían el tratamiento específico que necesitaban, son asistidas de manera directa y permanente en el sistema público. Se hacen más intervenciones quirúrgicas, se han controlado o reducido las listas de espera y se han ampliado las prestaciones, se previenen efectivamente más enfermedades, gracias a la ampliación de los programas para la ayuda a dejar de fumar y la prevención del cáncer de colon y de mama, entre otros. Se ha invertido en infraestructuras y en equipamientos sanitarios en los 3 territorios. Ahí está el Hospital del Alto Deba inaugurado, ahí está el Hospital de Urduliz en construcción, ahí está el Hospital Universitario de Álava con la primera fase, la de las consultas externas, que se abrirá en las próximas semanas. Por cierto, hoy el candidato del PNV hablaba también en un acto de salud que él, en vez de por esto, apostaba por mantener el Hospital de Santiago, lo que no quiere decir que apuesta por dejar a Vitoria y a Álava en segunda división de la política sanitaria. Bueno, pues nosotros no. Queremos que esté en primera división y nuestra apuesta por el Hospital Universitario de Álava es una apuesta por la mayor estructura de salud que tenemos en este momento en marcha. Pero también el otro día presentamos el Hospital de Subagudos de Eibar, que vamos a adjudicar en unas semanas, y es verdad, hemos abierto unos cuantos centros de salud durante esta legislatura. Creo recordar que los 2 últimos que he estado yo con el consejero inaugurando eran Hondarribia y Baracaldo, me parece que han sido, ¿no? Es decir, una gran diferencia con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero también hemos mejorado la estabilidad laboral de muchos profesionales que estaban en la interinidad. Hoy Euskadi, por ejemplo, es una referencia en nuevos servicios de salud electrónica y en la implantación, ya se ha hablado aquí, de la receta electrónica. Hemos mejorado nuestra posición en los sectores biosanitario y sociosanitario, compitiendo ya con las regiones europeas líderes en estos ámbitos y somos una referencia internacional. Es decir, con menos recursos, porque es verdad, hemos tenido menos recursos, hemos atendido más pacientes, hemos aumentado prestaciones, hemos construido nuevas infraestructuras sanitarias y hemos hecho posible situar, por cierto, a la sanidad vasca en el segundo puesto del ranking de la sanidad española cuando antes, cuando llegamos al gobierno, estaba en el 7º. Parece que a algunos les cuesta entender que la sanidad, lo mismo que la educación, es algo más que un gasto corriente que hay que poner en la lista de los recortables para cumplir con los objetivos del déficit. Parece que a algunos les cuesta entender que la sanidad, lo mismo que la educación, es una inversión de futuro. Yo no me canso de repetir que no hay mejores inversiones en un país, no gastos, inversiones,
que la educación y la sanidad. Y es verdad que a veces conocemos todos esa frase que la educación, si la educación es un coste, ¿cuánto nos costaría la ignorancia? Bueno, ¿y cuánto nos costaría la enfermedad? No solo socialmente, incluso económicamente, alguien lo ha puesto aquí encima de la mesa. Decía, además, nuestro boticario, que algunos preguntan, sí, pero ¿cuánto cuesta? Bueno, pues ya lo dijo el poeta, que además era un sabio, solo un necio confunde valor y precio. Y la sanidad tiene un valor extraordinario en lo que significa de inversión en presente y en futuro de una sociedad. Y repito, es evidente que tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad. Nuestros presupuestos se van reduciendo. Hoy, en pleno 2012, con una cartera mayor de prestaciones, pero no solo en salud, con más alumnos, con más pacientes, con más derechos reconocidos, los presupuestos del 2012 son en cantidad los del 2006. Es decir, claro que tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad, claro que tenemos que racionalizar los costes y optimizar los recursos, pero es que llevamos toda la legislatura haciéndolo. Rafa lleva con su equipo toda la legislatura adaptándose a los recursos para hacerlos más eficientes. Pero lo que no hay que hacer nunca es amputar un servicio básico para nuestra cohesión social con medidas que luego no solo es que nos vayan a llevar años enmendar, sino que van a crear una brecha entre la ciudadanía difícilmente recuperable. Lo que no hay que hacer es recortar de forma inconsciente sin pensar en las consecuencias futuras. Y esto es lo que está haciendo en este momento el Gobierno de España, o tengo que decirlo, y lo siento, lo que haría el PNV en Euskadi, porque yo me he leído su programa y me preocupa. Me preocupa porque no es absolutamente nada claro. Os digo textualmente, ¿creéis que dice como nosotros que se van a oponer al copago? No, dice textualmente, analizar las prestaciones que ofertamos y su impacto para fijar prioridades. Dicen que habla, ¿creéis que habla de mantener o reducir los tiempos de espera actuales? No, dice establecer un sistema de prioridades en la gestión de las esperas en función de la gravedad. O sea, generalidades. ¿Creéis que habla de la modernización de Osakidecha? No, habla de incentivar recursos sanitarios públicos y privados. No se puede estar permanentemente en la nebulosa. Esto hay que decirlo radicalmente claro. Y este no es un debate económico. Este es un debate sobre la igualdad. Y esto es lo que nos diferencia. Y no es un debate económico, y lo hemos comprobado. Antes se ha dicho más o menos. Un ejemplo, aplicar en Euskadi el famoso copago nos hubiera ahorrado, hemos calculado, unos 33 millones de euros. Bueno, recetando esos genéricos, centralizando compras, revisando algunos expedientes médico-farmacológicos, porque es verdad que hay demasiada gente supermedicada que no lo necesita. El año pasado, sin el copago, ahorramos, Rafa, creo que 46. Pero es que es más, nuestras estimaciones nos dicen, con la estrategia de crónicos que hemos puesto en marcha cuando esté en pleno funcionamiento, ahorraremos 360 millones entre ahora que hemos iniciado y el 2014. Y no estamos recortando servicios ni prestaciones, al revés. Estamos aplicando una fórmula eficiente, eficaz en nuestro sistema para atender mejor a nuestros pacientes y a la vez, fíjate, ahorramos recursos que destinaremos en seguir mejorando nuestro sistema cada vez más. Es decir, hay otra salida a la crisis. Existe una alternativa a tanto recorte y yo creo que Euskadi es la prueba palpable de que esto es así. Aquí no cerramos plantas de hospitales, aquí no cerramos ambulatorios, aquí los pensionistas no pagan o repagan sus medicinas. Y así va a seguir siendo mientras Rafa sea consejero y yo sea lehendakari en este país. Ese es nuestro compromiso. No. Me niego a poner en peligro nuestro sistema público con políticas de recortes que podemos estar pagando durante años y años. Y por eso
vuelvo a asegurar que mientras yo sea lehendakari, la atención a la salud seguirá siendo un derecho de toda la ciudadanía residente en Euskadi, independientemente de su renta, de su edad, de su situación laboral, de su origen. Mi compromiso es que no se eliminarán prestaciones sanitarias ni se pedirán copagos para ningún servicio. Que habrá un plan personalizado de atención a 50.000 pacientes crónicos de Euskadi, empezando por los que se encuentran en situaciones más complicadas, y que vamos a capacitar a otros 80.000 para que mejoren el cuidado de su propia salud. Que vamos a garantizar, reformándolo sí, pero vamos a garantizar que médicos, enfermeros, enfermeras de familia tengan más tiempo, más silla para cuidar a los enfermos en las consultas y que haya más servicios domiciliarios y telemedicina para prevenir complicaciones e ingresos hospitalarios. Que contendremos las listas de espera por debajo de los 30 días de promedio para ver un especialista y de 55 para una intervención quirúrgica y que se mantendrá una garantía máxima de 30 días para las pruebas diagnósticas cardiológicas y de cáncer. Que mejoraremos la atención sanitaria en las residencias de mayores, en ese espacio sociosanitario y en esa, con esa fundación que hemos puesto en marcha para innovar también en esto, integrando servicios sociales y sanitarios según las necesidades de las personas que lo necesiten, de las personas dependientes, enfermas o disponiendo de nuevos servicios telemáticos en el domicilio y que pondremos en marcha nuevas infraestructuras sanitarias en los tres territorios para sumarlas a las que ya hemos puesto en funcionamiento para completar el mapa de necesidades en este país, un mapa racional y suficiente de atención a nuestra salud. En definitiva, con estas y otras medidas no haremos sino seguir la hoja de ruta que el propio Gobierno socialista ha trazado en materia de política sanitaria, de salud, a lo largo de los últimos años. Ahora vamos a tener que cambiar el chip todo el rato. Y que seguía en un único sentido, con una única motivación: garantizar la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas y construir una sociedad decente. Y para finalizar, quiero decir algo que digo habitualmente, sobre todo cada vez que inauguramos un centro de salud, un hospital. Lo que pasa es que no consigo que tenga el eco y que tenga el alcance que se merece a través de los medios de comunicación, porque me gustaría que esto apareciera. Veréis, el sistema, las infraestructuras sanitarias, por muy modernas que sean, por muy a la vanguardia que estén, no son absolutamente nada, nada, si no hay detrás o delante, no sé cuál es el término, profesionales comprometidos que lo soportan y que se entregan para hacernos vivir con más dignidad. Y un sistema de salud del que estamos tan orgullosos solo es posible porque vosotros y vosotras le dais vida. Que un paciente, que un enfermo, y lo sabemos bien porque todos tarde o temprano acabamos pasando por este trance, necesita no solo cuidados sanitarios, sino necesita atención personal. Yo diría que sentirse querido. Y eso, una cosa, pues la atención y el sentirse querido, y lo digo por experiencia, no personal, pero sí familiar, lo hacéis con un cariño extraordinario. Por eso quiero confesarme como vuestro aliado más fiel. Sé que os hemos pedido esfuerzos y los habéis hecho. Sé que hemos tenido que hacer algunos ajustes y ahorros que han tenido algunos daños colaterales o algunas complicaciones y los habéis entendido. Y por eso no estoy dispuesto a que todo el mundo arremeta contra vosotros y vosotras porque sois funcionarios, sí, pero sois sobre todo los sostenedores de nuestro estado de bienestar. Y por eso, y por eso